Y está para que se vamos ahorita, pues. Pero claro que no lo podemos mojar para que los haya secos. De arriba. Pero es un chilamate. Pero sí, un chilamate. Llega hasta el centro del tiro también. ¿Cómo queda de alto? ¿Cómo queda de alto? ¿Cómo? O sea, aquí, ahí al tope. Sí. Mire, ve. Esto se ve como el río de Panamá va, la división de Panamá va. Uh-huh. Así abren para cuando digamos que ¿sí? El nivel de sur. Para ajá. Ya estuvo esa. Esta es. Porque la de abajo ya está mal puesta. No, pues sí queda. Sí, pero, aquí queda, pero está mal puesta la de abajo, quizás con mucha agua. Mucha agua está saliendo por abajo. Yo le di como ahí con la piedra se le da, bochuga. Como está mal, sí, ahí, y hasta que quebró la piedra. Pues sí, vamos a ver aquí cómo está el procedimiento. ¡Lipe! ¡Cómprame una de limón! ¡Vaya! Yo se la iba a comprar. No, ya le había dicho a usted y me dijo que no. Carro, no, está bueno. ¡Lipe! Mentira, va que nada, esa gran pajera. ¿Y todavía le andan picando el chile, pues? No, el mango. No, ya no. ¡Lipe! Ya no, pasa. No, es normal. Los habaneros no pica tanto este. Y sí, allá abajo los habaneros se comen. Imagínate. Está rico. Mire qué no, hay. Ni digan eso, mejor mira. Ustedes. Échate. Qué decepción. No arde cuando ya venís. Qué decepción. No, es... Mejor ni me hablen ustedes. Ey, este sí tiene equilibrio, fíjate, chuga. No, tiene reflejo. No, equilibrio. Equilibrio. Tira el viejo. Equilibrio. No tiene guacha de teléfono. El agua. ¿Ya, chale? Dice, no, hasta mañana. No, ¿hasta mañana va a venir? Como que yo en terminar otra parte. Ey, ¿y esto para qué, bo? ¿Para qué es esto? Ey, vieras, el viejo ahora se puso a hacer así, pechadas con esto. Y se le revienta. ¡Pac! Viejo, va a caer. ¿A dónde lo están haciendo pechadas? En el gimnasio. No pechada, de los de así, pero para arriba. ¿Y para qué es esto, pues? Vamos a hacer un juego. Ahí dentro del agua. Pero se pone a chico ya. Vos y yo así. El gordo melo. Hablar dentro del agua. Ah, está bueno. El gordo melo revienten otra vez. No, pero en el agua debe ser más difícil. Sí. Porque no te agarras. Por la fuerza del agua. Y si revienta no te golpea. Porque en el agua puedes caminar. Ajá, que jiba. ¿Y esta gitana? No, una gitana de mi corazón. Un aguacate, viejo. Ay, ¿y el mango quién lo diste, pues? No, lo trae con una persona especial. Que tu mamá. Ah, para. El mango que lo sembraron para querer. Pues se lo pruebe. ¿Para, viejo? Era un dragón más grande. Por un hombre que venga por ahí. No, ah, sí. Que lo pruebe. Ah, bueno, que lo pruebe. Qué bonita está la mano. Guapo, hermoso, viejo. Cholo. Ey, ¿quién sembró esas girasoles, vos? No sé, chugar o pey, no sé. ¿Quién sembró esas girasoles? ¿Quién sembró esas? Julio, creo. Ya vio cómo las tienen, las girasoles. No, son las girasoles. Sembrar, y ahí está buena la tierra. Ay, mire, Julio Peña dijo que le iba a mandar unas. Sí, aquí están, ya las semillas. Ah, ya mandó. Ya le llegó, ya llegó. ¿Por qué no las sembramos? No me han dado. Mira, a ver. Ajá. Fíjate que al no sé si Julio la. Mira, a ver, Chugar, ¿cómo vinieron a parar esas girasoles así? Yo creo que me refiero que si Julio plantó así o las trajo, las hizo sembrar más y después las trajo. Es que en esos días le di todas las semillas a él y después vi que nacieron ahí. Porque esas van chuladas, yo no sé si las sembraron ahí mismo y ahí han crecido. Es que mire, la tierra, porque van a ser buenas. Tierra, buena tierra ahí, pero me refiero que al cuidarlas bien se dan. Sí, se da buena y da buena pichota. Pero es de ver si sembró la semilla ahí. Si sembró la semilla ahí es porque se pueden sembrar en un jardín así bien bonito. Sí, bien, bien. Se pueden hacer las listas así y se le echa tierra negra. La tierra negra ahí. Sí, ahí lo como riegan seguido. Allá también en la donde tienen los pescados, ¿cómo se llama ahí? Julio. La pecera, han la sembrado también. Ahí también han sembrado una le nació nada más. Ah. Y es más la tierra. Es que ahí la tierra, Pero que ahí está la tierra. Sí, está bonita. ¿Cuánto vale? Pero sí se puede entonces. Sí, sí, se da. Sí se puede y sí se da. Pero ven, dame para ver cómo están de buena ella. Aquí como no, aquí está, quizás sembró también, pero como no es buena. No, aquí estaba, no había mucha tierra. Sombra, quiero decir. No había tierra. Mira, Chugar, fíjate que aquí, yo me acuerdo que ustedes habían echado tierra, ¿va? Y la tierra ya se asentó. Ya se asentó. Es de echarle más. Es de rellenarla porque por eso no está pegando la grama y ahorita que viene el invierno la va a lavar toda. Es de echarle por poco porque le echamos mucho y la podemos... No, solo a completar, así ves. Aquí, y después menos. Que las raíces se rieguen. Es que también como que le han echado agua así con rompión. Y... Ajá, mucho, muy fuerte porque allá que no le han echado agua, ahí está cabal el nivel. Mira, mi palmerita. ¿Y esta palmerita?
No, esta, va a quedar, la que trasplantaron fue aquella, la metieron allá. Allá está bien, ve. Sí, ahí está chiva, ahí está chiva. Ahí sí, una chiva. Ajá, está bien. Aunque está muy, muy el centro, yo creo que mejor más la orilla, pero hay que darle espacio por cualquier cosa. Pero ahí está bien, cabal, ya no vamos a ver. Ajá. Cama y de verdad va a poner tobogán. Chiquito para niños, o sea, no para adultos. Allí sí yo me imagino. Ah, ¿crees que barato valió un tobogán? Natural. En la volada aquella que estaba, pero se hace de cemento, así. Natural. Yo solo ocupaba. Ah, de hacerlo, de, solo de formar. Sí, sí, también sí. Se puede. Ahí pero ¿sabes por qué no quiero? Porque allá se puede caer un niño, porque ahí esa, para pasar por ahí es bien liso. Entonces, para ya estando ahí, al menos que se le hagan gradas por aquí mismo. Una gradita a la orilla y ahí se. Agarra lana y entonces está bien liso. Ya me lo imaginé yo. Y puede caer un bichito ahí. Entonces por eso no le quería hacer para rato. Entonces, quito esa. Sí, quitarla y volverla a poner porque mucha agua está fugando. Echarle un poquito de agua. Entonces, ¿y lo cómo fuera a encontrar ahí arriba? Sí, que hay una basura parte, más que todo, es que ha hecho mucho viento, por lo que está toda hoja ahí. Pero basura, pero hay una parte que el monte ya se creció y se tiró así para el zanjo. Entonces la rama ha venido a pegar allí, la rama que han venido. Y ahí es el tope de agua. Ajá, han pegado allí, ahí están pegadas y la basura se ha quedado ahí trabada. Entonces ahí es donde ha hecho las grandes pozas para arriba, pero eran ya como unas 20 pozas que hacen. Sí, sí. Cami, ¿esta agua de dónde viene? Viene desde un río que viene desde Jujutla. No sé, pero ya me lo estoy imaginando. Ok, desde unas montañas allá. ¿Conoces a Taco? Sí, no fue a vender, vaya. No fue a vender este, ¿cuándo fueron a vender guineo? Cuando lo de la vez y que allá la pieza de pollo y todo eso. No andaba todavía, no estaba ahí. Pasamos por todo el río. Sí. Sí, mamá, hablando de vender, fíjate que yo sí quiero ir a vender un día guineo. Ah, sí, hombre, con gusto. Yo no he ido ni una vez, dicen que unas de acá fueron ya, va. Sí, la Casey fue y la Jennifer. Pero vos, ¿qué tan buena crees que puede ser? Es que yo siento que yo traigo para eso. Esta bicha es loca y no tiene pena, entonces por eso. Eso es lo que tiene que ser para un negocio, no tener pena. Cama, sí, mire. Tener el poder de convencimiento, de convencer a la gente. Fíjense que yo allá, aquí, usted dice que a mí no me creen nada, que soy bien pajera, aquí y allá. No sé por qué, pero sí. Pero, vale, fíjense que yo allá pequeña, tenía como unos 12, 13 años, yo vendía pan, porque como, no sé si ha escuchado decir al diablo y a mí que estábamos en un CDI. Sí. Dentro de Cerro Integral, ¿no? Ajá. Que los metieron desde pequeño. Entonces ahí había un taller de panadería, ¿no? Y yo como siempre me ha gustado eso de... El negocio. Del negocio, ¿va? Entonces yo me metí ahí y aprendí, ¿va? Aprendí un poco a hacer donas, semitas y todo eso. Pero ahorita si me preguntas, ¿me olvidó? Ah, pues la muchacha esa decía, ¿va? ¿Quién de ustedes quiere ir a vender pan? Les voy a pagar, depende de lo que venda. Y le voy a dar pan para llevar para su casa. Y yo como sabía que necesitaba el dinero para ir a la escuela, iba con la hija de ella. Ah, pues y lo vendíamos todo. Sí, pero yo quiero que la Sarquita me despache, decía. Ah, Sarquita te decían, güey. Sí, a mí me decían. Ah, pues y yo. ¿Cuántos años tenías, decí? Tenía como 12, 13 años. Pero salías a vender con canastos o como. Es que, vaya, andamos una canasta como las que tienen en la sede, parecía los trastos. Andábamos así en la mano, al lado. Ajá, un lado cada una. Y sí, vendíamos hasta $50 de pan de torta y semitas, todo. O sea que ya traes vos en la sangre para negociar. Sí, yo traigo el negocio. ¿En la sangre? En la sangre, en las venas y en todo el cuerpo. Ajá. Así que cuando usted me diga, Carmencita, vaya allá, yo voy. Tenemos que vender un montón de plátanos. Y cuando empezamos de los guineos, para bien, o sea, sí íbamos. Para nos dividíamos un grupo acá, otro grupo allá. Y nos íbamos a vender guineos todos. Yo sí quiero. Una vez, día le estoy diciendo. Lo que sí salen a vender seguido las vías son huevos. Por ejemplo, ahorita fueron a vender huevos porque había 11 cartones habían ya de huevos. Mira, ve, sí. Lo más vendedor era la Alejandra y yo. De verdad. ¿Va? La vecina. Sí. Hay veces que contamos la misión de ser los más vendedores. Porque ahí es de ser loco. Ahí sí, vas, sí, se le metes a una señora. Vaya, mi amor, aquí le llevo los guineitos. Mire, están maduritos, están ricos, dulcitos. Ajá. Arte y irle a ofrecer a la gente. Pues, no, porque tampoco vamos a esperar que la gente lo llegue ahí. No. Hay que convencer a la gente. Hasta se le da promociones a la gente ahí. Claro. Sí, es la única manera como poder vender. ¿Quiere un dólar de plátano? Sí, lleve $2. No todos somos buenos para el negocio. Hay gente que no, primero que le da pena, que no le gusta. Al viable le da pena. A mí sí. Cama, yo nunca he tenido pena. No pena, sino que, bueno, sí, pena. No, yo nunca he tenido pena porque es algo que, pues sí. Pero no pena porque ando vendiendo, sino que no me siento yo como. Es lo tuyo. Ajá, cabal, como.
como... ¿Ah? No, no ando. A mí Lipe le dije que me invitara a una porque me ando. Entonces yo siento que no... Como que no caigo bien con la gente yo, pues. Así como que yo llegue a... Mire, le voy a vender esto y no sé qué. Como que la gente me va a decir, ah, no quiero de usted. Entonces por eso es que me siento como, o sea, que me da pena. Usted le dice, mire, te ando vendiendo esto, y él le dice, no, como que no tiene que decirle, no, pero mire, está así, uh-huh, está bonito. ¿Ves? Cabal, es que no soy mucho así, porque a mí me dicen, no, pues no, ya entendí. Pero es que es como el diablo, que es loco y todo, y que da gracia, tal vez. Ajá. O una bicha, va, una bicha con solo ser más o menos parecida, pues ahí, más te encuentras. Encontrabas un hombre, porque las bichas lo que hacían es, mire, cómpreme, le voy a dar un besito y que no sé qué a los hombres, va. Ja, rapidito hacían la gran venta loca. Pues sí, pero uno qué va a ir a ofrecer. ¿Cómo? Ofreciendo. Ay, ay, ay. Ofreciendo besos, tal vez, viejo, porque de ahí yo lo por tu cara, no creo. Yo de acuerdo, va. Viejo. ¿Qué pasó? 2 minutos. Aquí como le bajan el antes con mi mamá salíamos a vender queso. Tú sabes mal, pues no. Vos tenés que estar alto. Como que no, la combinación no mucho, babo, sí. No. No va. Nada, pa, vos sí venderías porque vos no tenés pena de nada. Yo creo que sería buena la Carmen, a la Wendy sí la veo penosa para vender. A mí no me da pena. Ah, la Camila es buena para vender. La Andrea tampoco es penosa la para vender. Era buena para vender. Hey, la Jennifer. ¿Cómo? No sé. Mis papás vendían queso. Me iba yo con ellas a vender queso a toda la colonia. ¿Cómo le hacía? Vendían queso. Sí, espérame. Va, me amaré el queso, le gritaba yo que sí. Cuando esta bicha sí es penosa para vender. ¿Te cuento algo? Sí. Fíjese que yo cuando estaba en quinto grado. Cuando estaba.